corte informativo Notimex. En las últimas 24 horas, el país ha registrado 2.973 casos de COVID-19, con lo que hasta este jueves suman 59.567 personas contagiadas y 6.510 defunciones, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el regreso a clases en cada entidad se realizará cuando el semáforo de control de la pandemia del COVID-19 esté en verde. Los restos de al menos 60 mamuts fueron encontrados en los terrenos donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el Día de la Marina, los médicos y enfermeras que están en la primera línea de combate al coronavirus recibirán un reconocimiento público, aunque en esta ocasión no se realizará una ceremonia tradicional para depositar una corona en alta mar, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Politécnico Nacional formará parte del grupo de expertos que representarán a México en los trabajos internacionales para el estudio, análisis y desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Casi 2 millones de las personas contagiadas en el mundo por el nuevo coronavirus han logrado recuperarse, la mayoría de ellos en Estados Unidos, país que se ha convertido en el nuevo centro de la pandemia. En Estados Unidos, 2.4 millones de personas solicitaron seguro de desempleo esta semana, con lo que llegó a 38.6 millones el número de estas peticiones, desde que iniciaron las medidas de distanciamiento social por la pandemia. Notimex, comunicación global.